Hoy estamos entregando certificados a casi 500 alumnos y el lunes estamos iniciando lo que sería el nuevo cuatrimestre del Centro Municipal en Oficio, que es a donde nos encontramos, donde hay mil inscriptos. El intendente Germán Alfaro decidió tomar iniciativas de capacitación en todos los sentidos, capacitaciones también desde el ámbito de oficio y producción, como también otro tipo de capacitaciones que están vinculadas más a lo que es la tecnología, como reparador de PC, secretario de informático, también fotografía. Fue muy lindo que desde la municipalidad nos dieran el espacio gratuito, ya que yo soy un vecino más, vivo cerca del SIC, y pude hacer este curso tan valioso. Como dijo la contadora, nos puede dar la oportunidad de después crear algún futuro en la profesión. La idea de estas capacitaciones es que ellos puedan tener una herramienta más de trabajo, de empleabilidad en programas y en propuestas que ellos mismos han solicitado. Así que hoy lo que hacemos es la segunda entrega del año de este cuatrimestre, y la próxima semana, en junio, vamos a comenzar con nuevos beneficiarios, otros cursos. Y la verdad que estamos muy contentos porque los que se han inscrito han superado todas las expectativas en un contexto social y económico muy difícil, donde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ante la demora del envío de los fondos nacionales, se hace cargo, por decisión del intendente Germán Alfaro, del pago de los profesores, de los responsables en instituciones municipales, para no poder perjudicar a estos tucumanos y tucumanas que vienen cobrando esto, pero la idea es que tengan esta herramienta para que el día de mañana puedan pasar a un trabajo seguro, en blanco, con recibo de sueldo, con obras sociales, con aportes jubilatorios.